Dios los bendiga, mi gente. ¿Cómo estamos? Ya tú sabes, estamos aquí en la cocina de Chu y vamos a hacer algo bien bueno. Vamos a ver lo que se conecten. Y algo bien, bien rico, que es arroz chino de coliflor. How you doing, guys? God bless you guys. My name is Jesus here at the Chef Chu here at the Chu Kitchen. And we're about to do cauliflower fried rice, Chinese cauliflower fried rice. So, I'm going to give you all the recipes, and you know, we're going to cook something good. Vamos a cocinar algo bueno. If I miss out some words in English, what I'm going to do, I'm going to put the recipe on the description. You know, it's kind of a little difficult to go English and Spanish at the same time, but I'm going to try my best. Ya tú sabes, mi gente, activado en la cocina de Chu. A un momentito a lo que se conecten ahí. Vamos ahora a arreglarla aquí para que vea lo que estamos haciendo, los ingredientes que vamos a usar para el coliflor, arroz chino de coliflor, mi gente, para que tú sepas cómo esto va a estar de rico. Un momentito ahí. Eso está activado. Ya tú sabes, mi gente. Un momentito. En línea, ya vamos a estar cocinando bueno, mi gente. Que así es que se hace aquí, cocinar riquísimo. Recuerda la cocina de Chu que estamos aquí, mi gente. Recuérdate, activado, mi gente, activado. Un momentito. Ahí ya tú sabes, activado, mi gente. Bien. Vamos al mambo, mi gente. Ahora lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a prender aquí la estufita bien rica. Y los ingredientes va a ser básico. La manera que voy a hacer este arroz de coliflor va a ser llevar a cabo de pollo, bacon, un bacon, cuatro slices de bacon, como un cuarto de cebolla y un cuarto de pimiento verde. Y una funda de coliflor. Esta funda yo la consigo en, creo que en Walmart también lo venden. Pero yo consigo el mío en Sam's. Es más o menos estas funditas así. Y ya viene ya empeluzado, en cantito. Tú lo puedes hacer tú mismo con comprando el coliflor entero y poniéndolo en el procesador y cortándole en cantito. Es una opción también. Yo usaría en ese caso una, ¿cómo se dice? Yo usaría un entero prácticamente para esta receta. Y si quieres echarle más arrocito, es tu opción. Tú le puedes echarle más el coliflor y añadirle más, es tu opción. Yo usé en este caso una funda de ese coliflor para todos los ingredientes que voy a echar ahora mismo. También tenemos el importante, el soy sauce, que es prácticamente este un poquito mejor porque es soy beans. Le voy a más hecho más de sal. Y dos huevos lo vamos a hacer en esta receta. Vamos ahora, lo que estamos haciendo es cocinando el bacon porque queremos el sabor del bacon. Recuerda que el bacon suelta una grasita bien rica que queremos usar para este ricoso arroz chino. Vamos a ponerlo más cerca para que vea el proceso. Hoy también dos cucharaditas de ajo ya molido. Ese le da un saborcito también al ajo. Mucha gente le encanta el ajo. No tienes que echarle ajo. Ajo es opcional. No es algo que tienes que forzarte en ponerlo. Pero eso le da sabor a los arroz chinos. Que ajo. A algunos chinos le echan jengibre también. Pero en este caso solamente va a ser un poquito de ajo.
Pero primero lo que vamos a hacer, como he dicho, cocinar el bacon. Porque lo que queremos es que el bacon suelte su grasita. Esa grasita es rica. Eso es lo que queremos ahora mismo. Lo tapamos por ahora. Para que se suelte esa grasita que queremos. Recuérdate, mi gente, que la grasa del cerdo en cuestiones de keto es buenas aceites. En este caso, cuando ves keto, no use aceite ¿cómo se dice? De sesame oil. Esos aceites no son buenos, no recomiendo esos aceites. Puedes usar un poquito de aceite de oliva, si no vas a usar bacon, hay gente que no le gusta el bacon, puedes usar un poquito de aceite de oliva o aceite de coco. Eso es una opción también. Y también aceite de aguacate si te gusta echarle un poquito de aceite. Ya, estamos un poquito para que se cocine un poquito esto bacon. Y lo que vamos a hacer, al minuto que estos bacon se ponen un poquito bien crispy, como que queremos, le vamos a echar los dos huevos para que ese huevo se integre en ese bacon, ¿entiendes? Ya estamos aquí poquito a poquito, que se está realizando. Bajamos el fuego un poquito para que no se quemen esto rápido. Al menos que se cocinen bien bueno, ¿entienden, mi gente? Pero la cuestión es que se ponga bien crispy, suelte su aceitito, para que el aceitito, o cojamos ese sabor de ese aceite de los bakers, ¿entienden? Dios le bendiga a Lorena, se está activando, están mirando ahí, a tu sabor activado. Estamos aquí, echando nuestro baconcito. Acuérdate, mi gente, que tuve mucha grasa ahí, pero no te preocupes. Esto le va a dar sabor, que queremos esa grasa. Un poquito ahí para que se cocine. Bueno, el bacon se cocina bien rápido. Ya tenemos el pollo ya listo, ya cocinado. El pollo, eso es algo, es un 2-3 en ese caso. Espera que se cocine bien. Cocinando ese bacon. En la tapa para que no salpique mucho. Bajadito. Ya tú sabes, gente, la comida va a salir de esto. Oh my God, va a estar riquísimo. Mi gente, recuérdate también que nosotros estamos haciendo recetas. Y también vamos a estar haciendo recetas para gente que no hacen keto. Yo no entiendo que, ¿sabes? Mucha gente no hacen keto, pero comen saludable. Muchos que ya están saludables y necesitan muchas calorías. Yo voy a estar también haciendo un par de recetas para ustedes, porque entiendo, ¿no? Que no tan solo, no todo el mundo hace el keto. Es tu opción. Imagínate, tú haces tu salud como tú quieras. ¿Entiendes? Y respeto esa opinión de todo el mundo. Todo el mundo tiene su manera de ser. Todo el mundo tiene su manera de trabajar. Y respeto eso. Y eso es bueno porque, ¿me entiendes? Porque la meta aquí es rebajar, pues claro. Pero rebajar bien saludable. No rebajar con mucho... rebajar y no estar saludable. Eso no lo queremos aquí en la cocina de Chantieri. Queremos que rebaje, pero rebaje bien y perfecto, gente. Tenemos el bacon que ya está perfecto ahí, riquísimo. Lo vamos a hacer ahora. Yo lo voy a entregar ahora. El huevo. Empieza a entregarse ahí con ese bacon. Ya que el bacon está ya cocinado. Lo que vamos a hacer, va a comer bacon. Ahí va. Para que se unan con ese bacon. Un poco grasita buena. Bajamos el fuego un poco. Como el bacon se entrega ahí riquezamente. Y sabe. Gente, cuando tú prueben esto, vas a decir, wow, ¿verdad? Vale la pena, mi gente. Vale la pena. Ok, ya que el huevo, recuerda que el huevo se hace rápido también. Ahí en ese punto, tú echas la cebolla. Y también echa los pimientos verdes. Para que también coja ese saborcito a bacon, mi gente. Recuérdate que la cocina de Chu se brega, aún así, como está ahora mismo. Si tú echas más o menos 4 huevitos más, cacho, es tremendo desayuno, mi gente. Va a ver, no, más en tiempo voy a hacer unos desayunitos bien ricos
en la mañana en la cocina de Chucky. Van a encantarse, mi gente. Ya tú sabes. Y ahora cómo se está cocinando esa juntito ahora. Subimos el fuego un poquito. ¿Viste cómo ahora cómo se está entregando esos sabores? Tiene que oler esta. Ahora también le echamos el poquito de ajo. Que son dos cucharaditas de ajo nada más, no tanto, ¿ok? No queremos que el ajo sobrepase los sabores. Ahí está el ajito. Ave María, con el ajo tú tienes que oler esos olorcitos, mi gente. Ya que luego está y el bacon está, le echamos la, el pollito. ¿Viste el pollito rico que está? Este pollo es de estar. Bueno, te lo sazoné con el sazón. El que yo te, la receta que te di, el sazón, lo sazoné con eso. Y lo cociné en el air fryer. O sea, ya está a su punto de cocinar. Y en este punto, ya que está todo eso ahí integrado, vamos a echarle el coliflor. Coliflor es, como dice, el protagonista de este plato rico. Y un plato sencillo, mi gente. Y saludable, eso es lo bueno, porque la cocina de Chu se trata de comida saludable. Lo más saludable es la comida, más mejor para ti, mi gente, porque queremos vivir más largo tiempo. Al vivir más largo tiempo, es decir, más tiempo con hasta nuestros nietos, nuestros bisnietos, mi gente. Si Cristo no viene, pues claro, porque si Cristo viene, ahí es diferente, ¿entiendes? Y esperamos esa venida, porque yo espero así esa venida. Ahora, mi gente, ahora este punto, le vamos a echar, que es el, la salsa soya. Mira, la salsa soya, como he dicho, no hay una medida específica, pero si quieres especificar, la salsa soya es dependiendo a tu querer de sal, ¿entiendes? Puedes echarle, creo que una cuchara de salsa soya y tú lo pruebas. Y si para ti no está como al punto que tú quieres, le puedes echar otra cucharadita. Es tu opción. No hay, ¿cómo se dice? No hay un una medida exacta para la salsa soya. A tu gusto. Pero yo te puedo sugerir una cuchara de salsa soya. Se cae al otro lado. Y ahí está. Mira cómo ese arrochino se está apareciendo, mi gente. Voy a echarle un poquito más para que. Y lo que yo hago también, le echo un poquito de agua. Y la razón por un poquito de agua es porque hay que dejar que ese, esos sabores se entreguen ahí. Y si oye el chiquito por ahí, ya tú sabes, está aquí. Dando guardián para verificar que estamos cocinando aquí. Y ya tú sabes, mi gente, mira qué lindo está ese arrocito chino. Mira ahí, mira qué belleza es eso, mi gente. Y esto, mi gente, para que sea, pues es saludable y rico. Ahí está, arrocito chino. Lo dejamos que se caiga. Así de bien cocinadito ahí. Su salsita ahí. Esperamos ahí. Hemos activado, mi gente. Dios los bendiga. Está Lorena mirando ahí. Dios bendiga. Poco a poco. Si tú estuvieras aquí en este olor. Oh, my God. Un olor rico. Rico, rico, rico. Poco a poquito, a poquito. Y tú lo vas probando. Tú lo pruebas. Tú verificas que le falta un poquito más de sal. Echa un poquito más de sal. Como echa un poquito más de soya. Porque la salsa soya es la sal. Eso es lo que la está, que va a estar salando. Aquí, poquito a poquito ahora mezclamos y sigo mezclando para que todo ese
El arroz se entrega al sol. Eso vamos a probar, ¿no? Oh, wow. Mi gente está sabiendo a gloria. Sabe tan rico. Un poquito más de soya para que más ese sazoncito rico. Mira qué lindo, mi gente. Como dije, la salsa soya es a tu gusto. No es... que hay una cantidad que te hay que echar, dime la cantidad, no. Es a tu gusto. Cada cual tolera la sal individualmente. Mira qué lindo, mi gente. Mira qué hermoso está eso. Un arrocito chino. El estilo la cocina de Chu. No arroz, mi gente, por si acaso. Arroz de coliflor. No se confundan. No comemos arroz. Bueno, comemos arroz, pero... Hay gente que comen arroz y son saludables, gracias a ellos. Hay otros que no pueden comer arroz por circunstancias de la salud. Y esta es una alternativa para ustedes, para que no tengan que comer el arroz. Porque yo te digo que el arroz es bueno, no te puedo decir la mentira. Pero hay que comer saludable, mi gente. Eso es lo importante. Ahí estamos. Rico. Ahora lo que estamos listos para servir, porque mi gente, recuérdate que el coliflor es algo bien rápido que se cocina. Bien rapidito. Eso no hay nada de ciencia, no hay nada de tanta cosa para hacer. El coliflor es algo bien rápido que se cocina. Pero vamos a servirlo bien rico ahora. Que comamos bien rico. Algo de su porción como quiera. Voy a hacer una porcioncita que voy a hacer aquí. Mezclamos. Y ahí en este punto, mientras me lo podemos ya apagar. Que ya está listo. Estamos con su propia... Bonita que cogemos aquí. Mira esa comidita, mi gente. Perdona. Mira qué lindo, ¿viste? Lo echamos aquí para que no se siga cocinando. Ahora vamos a hacer el platito bien rico. A ver si me sale bien. Ya tú sabes, ahí está el chiquito. A ver si me sale esta belleza. A ver, más o menos me sale. Y ahí está, mi gente. Mira qué bello se queda eso. Ricoso arrocito chino, mi gente. Bello. Rico y activo. Ahora vamos a lo que vamos a hacer. Vamos a probar esto. Esto no lo vamos a probar, pero vamos a probar la caja. Como sabe. Pero yo te digo ahora. Si vale la pena o no. Puede ser el de ahora. Vamos a verlo. A ver si sabe bueno. Vamos a ver. Ave María, mi gente. Eso está rico, mi gente. Riquísimo. Ya tú sabes, mi gente. Esta es la página de la cocina de Chu. Estamos activados haciendo más y más recetas. No tan solo recetas keto, mi gente. No voy a... A directarme mucho a que solamente va a ser keto, va a ser unas recetas buenas, saludables, que va a ayudar para tu salud. Hay mucha gente que
lamentablemente no hace keto, pero comen saludable, porque ya están saludables, pero necesitan sus calorías, pero va a estar haciendo muchas recetas bien saludables. Y también mi keto, pues claro, porque yo hago keto personalmente. Y ya tú sabes, estamos activados en la cocina de Chu. Cocina de Chu, ya tú sabes, podemos, actívese, dale like, dale share, verifica, puedes ver a mi página de YouTube, el canal de YouTube, también puedes ver, suscribirte con la página de YouTube, y también estoy en Instagram para que me sigan en Instagram, mi gente. Voy a estar dándole todo, los videos van a estar subidos ahí para que lo vean. Y simple, y la receta se lo voy a poner en la descripción, en los comentarios, ¿ok? Para que vean cómo se hace, o los diferentes ingredientes que yo usé. Son básicos, no hay nada no son ingredientes bien difíciles para conseguir. Bien básico, un arrocito chino, mi gente. Dios lo bendiga, los amo, y ya tú sabes, para adelante con esa salud.